Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Alfonsina. ¿De dónde eres? Soy de Buenos Aires, de Argentina. ¿Qué haces en tu vida, Alfonsina? Eso es muy amplio. Soy diseñadora de luces para espectáculos, mayormente de teatro y de danza. Hago algo de música, pero mayormente teatro y danza. Y también soy técnica de iluminación en teatro. Trabajo de técnica es que realizo, lo hago más específicamente en teatros en Buenos Aires, teatros pequeños, lo que se conoce como el circuito off o independiente en Buenos Aires. ¿Y qué haces en Moscú? ¿Qué hago en Moscú? Es una excelente pregunta. No tengo ¿Qué idea. hago aquí? No, estoy. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en Moscú? Sí, lo sé. La verdad, no estoy haciendo. Obviamente quiero conocer Moscú, pero lo más importante de este viaje para mí es tratar de ver salas de ópera y las salas de teatro en otras partes del mundo, que sería como al otro lado del océano, acá de este lado del continente, para ver las tecnologías y la forma de trabajar aquí y aprender todo lo que se pueda sobre cómo trabaja el resto del mundo. Sí, y querías ir a Bolshoi Teatro, por ejemplo. Sí, quiero ir al Bolshoi, pero es un poco caro. Sí, y No. sabes, hay un teatro, Nemirovich Danchenko se llama, el teatro musical Nemirovich Danchenko. Y me gusta mucho y los billetes no son tan caros. Sí. Me puedes decir dónde es y Sí, puedo ir es en el centro perfectamente. de Moscú. Sí. Más pequeño que Bolshoi, claro, obvio. Seguro. Sí, Sí. todo. ¿Y en qué países más tú trabajabas antes? Yo trabajo específicamente en Argentina, pero sí hice giras y he trabajado con giras en Sudamérica principalmente. Tendría que pensarlo, pero en Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Todo Latinoamérica, mira tú. Sudamérica. Todo eso Sudamérica. no hace parte, no, está todo por debajo, hasta Venezuela sigue siendo todo Sudamérica, ¿sí? Y en Europa solo he trabajado en Holanda, en el teatro de Jiri Kilian, una vez, maravilloso. Coreógrafo y maravilloso teatro, en La Haya. ¿Y qué te gusta en Moscú? No lo sé todavía, porque. Bueno, sí, sé que tiene parques muy bonitos, pero no tuve mucha oportunidad todavía recorrer demasiado. Vos sabés, tuve un accidente y tengo mi tobillo esguinzado y eso me está limitando bastante, así que estoy en Moscú hace poco, una semana, y es demasiado. Es una capital, obviamente, entonces hay demasiada gente. Pero sí he podido ver que tienen unos parques muy bonitos. Espacio, sí, árboles. Sí, ok, una pregunta más. Sí. ¿Qué tipo de música a ti te gusta? ¿Ritmos de bailes, música, canciones? Es muy variado, creo que la culpa la tienen mis padres. Cuando era chica escuchaba mucha música en mi casa. La música clásica. Me gusta mucho Bach, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, no sé, hay montones de la música clásica, Bartok, no sé. El folclore argentino me gusta mucho también, el tango también, de lo que es más música para jóvenes o moderna, Y quién perdón, sabe. ¿tú bailas tango? No, no bailo tango. No, lamentablemente no. Bailo folclore, un poco. De Argentina, Sí, folclore de Argentina. chacarera, samba y alguna que otra cosa, si me la acuerdo. Aprendí cuando era chica.
Y de la música moderna, no sé, del rock, pop, esas cosas normales, no sé, miles de artistas. No, no okay. Se me ocurre algo demasiado específico, pero cumbia colombiana también. No soy experta conocedora del tema, pero es una bella sí, música. Sí, normal. El vallenato es muy bello también. La salsa cubana también. Ok. Es muy amplio. Sí. ¿Y qué es tu filosofía de tu vida? Wow. Es una okay, pregunta para tú, hablar ahora, ¿cierto? Es que tú eres optimista, pesimista o algo medio o... ¿Qué piensas cuando te levantes en la mañana? No sé. Si tengo mucha suerte, una pregunta no espontánea. Si tengo mucha, mucha suerte, me acuesto a las 5 o 6 de la mañana y no me levanto hasta después del mediodía. O sea que esa te la debo. Pero no, supongo que como filosofía, la verdad es que no lo sé. Exactamente, y pesimista o optimista, supongo que soy un poco ambivalente de acuerdo a lo que uno le va sucediendo. Sí, hay un texto de Beckett que es muy bueno como síntesis, que es try again, fail again, fail better. O fail better, más UK. Creo que eso... Es bueno para vivir, para tratar de vivir. No sé. Okay, gracias, interesante. Sí, sí, pero es como muy complejo, ¿no? Porque el mundo es cada vez más moderno, cada vez económicamente más complejo y más agresivo. Hacia todas las personas, o sea, que una persona no le pueda dar de comer a un nene es una agresión brutal, abierta, y te la encontrás en la calle acá, en Bogotá, en Buenos Aires y en cualquier lado. Bueno, creo que solo en Cuba no lo he visto eso. En Cuba si no come, no come nadie, no come todo el país, o eso por lo menos hace muchos años. Pero entonces tratar de superar esa agresión constante de la economía, de la gente que maneja el mundo con la economía para poder vivir, creo que es un trabajo. Sí. Y última pregunta. ¿Cuál es tu destino siguiente? No lo sé, me encantaría saberlo. Estoy esperando que un médico me diga si puedo viajar o no. Si puedo viajar, mi destino siguiente es India. Si no puedo ir a la India, probablemente me vuelva a Berlín, de unas vueltas por Berlín, a ver si puedo ver un especialista ahí. Y quisiera ir a Georgia, Ucrania, Grecia, Italia y tal vez España, ¿no? Ahí tengo que ver un poco. Pero inmediato quisiera de una vez poder irme a la India. O sea, estar acá unos 15 días más como para conocer un poco Rusia. Moscú más que Rusia, porque Rusia es enorme. Sí. Y Moscú es un pedacito nomás. Pero sí, la India, hace muchos, muchos años que quisiera ir a la India, ¿verdad? ¿De qué se trata? Y esa entrevista es por mi pequeño blog que yo tengo. Es para las personas que le gustan Latinoamérica y quieren encontrar más de idioma, de costumbres o algo. Entonces, ¿puedes decir algunas palabras como un mensaje a la gente del blog? Cualquier lugar puede ser interesante. Creo que puedes encontrar lugares maravillosos geográficamente, turísticos o no turísticos, en cualquier parte del mundo. Y creo que lo que lo hace interesante, más allá, además de la geografía y la belleza natural, es la gente en sí misma. Y eso depende de la suerte que tengas. Hay gente agradable y desagradable en todas partes. O
es inevitable. Okay. No creo que haya que te pueda decir como si sí, vayan a Buenos Aires, que en Buenos Aires es la gente más bella del universo. No, no existe eso. O yo no lo he conocido. En todas partes hay gente de una belleza absoluta, dada, generosa, y en todas partes hay hijos de puta. Depende de la suerte que tengas, con quién te cruces, o de cómo puedas transformar eso para convertirlo en un poco de suerte tuya, ¿no? Sí, entonces un mensaje es suerte. Aquí, muchas gracias. No sé si te ha servido. Por esta entrevista. Gracias y bienvenido a Moscú. Gracias a vos. Un placer para mí. A vos, sí, eso, a vos. Chau, chau. Chao.